Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en San Francisco, estamos en el mapa de Argentina y el destino de hoy va siendo Santa Fe. Son unos 147 kilómetros y 2 horas 28 minutos de viaje. Hoy les vengo a presentar otro mod. Bueno, este mod me lo pasó un seguidor del canal, S. Martiarena. Creo que es así el apellido. Si me equivoqué, me corrigen en los comentarios. Estamos hablando de un Mercedes, pero es un 1215 con todo mecánica de 1633, o sea que es motor, todo, todo 1633. Este mod, quien lo editó fue Laureano. Él le hizo el encargo a Laureano con el estilo que es que él quiso y Laureano se lo hizo. Ahí como verán, en la lona dice Martiarena, está bien, lo pronuncié bien el apellido. Así que para quien quiera hacer una encomienda, ya sabe, la página de Laureano, acá en la descripción, va a charlar con él y le pide lo que ustedes quieran. Ya vamos a enganchar porque ya me iba a ir sin el acoplado. Ya me iba así nomás. Enganchar acá. Ahí está. Él está con ronco. Tiene un pente en la turbina también. Que ese pente está sensacional. Pero bueno, ahora lo van a escuchar cuando vayamos saliendo. Ya ahí ya lo pueden apreciar, ¿eh? Él canta lindo. Estuve charlando un poco con Laureano, que él la tiene más clara que yo. Déjenme ver el GPS por dónde tenemos que salir porque siempre me pierdo. ¡Epa! Casi nos llevamos al bus. Y bueno, estuvimos charlando. Y me comentó que más o menos anda en 1500 vueltas, anda a unos 80, pero cargadito así como está, le podemos dar hasta 105, 100, 110, él va a andar bien. Vamos a testear a ver si verdaderamente se comporta, quedamos todo atravesado, la camioneta no puede pasar, pero bueno. Discúlpeme amigo, ya me voy. Yo creo que verdaderamente tendría que quedar un poquito más arriba, a ver. Ahí está mejor. Bueno, de combustible estamos bien, no vamos a estar pensando. Y este es una motora ahí, ¿eh? Ah, sí, él trabaja lindo. Bueno, así que ya saben, quien quiera hacer su encomienda, va a hablar con Laureano y intercambian algunas ideas ahí y bueno, ven qué es lo que pueden hacer. Una de las cosas que yo no, a mi opinión, que verdaderamente a mí no me llama mucho son las líneas esas que le ponen, por ejemplo, esa blanca que están viendo de arriba. Que verdaderamente esa línea no es como que me incomoda un poco para ver y hasta mismo en el camión que yo trabajo, bueno, no la tiene, sí tiene polarizado una parte de abajo y una parte de arriba, pero nunca me gustó esa línea. La veo como que me molesta ahí casi a la mitad del parabrisas, pero cada cual con su gusto. Después es lo único que más o menos no me gusta. En los mods ni tampoco en vía real, pero luego de eso el mod está perfecto, o sea, muy bien hecho. Obviamente ya tengo que volver a agradecer a un seguidor más que, bueno, quiso presentar su mod y vino y se comunicó conmigo, o sea que estoy muy agradecido. También tengo más seguidores que le han mandado hacer a Laureano. Y bueno,
se ha comunicado conmigo que quieren que el mod salga en el canal y bueno, la verdad es que yo estoy muy contento por eso, por la confianza y preferencia, así que siempre, siempre agradeciendo. Y tenía razón Laureano. Anda, 1500 vueltas, 80, 85, vamos ahí. Está un poquito pasado 1500 vueltas, venita, 1600, pónganle. Y vamos chequeado, yo creo que este camión 100, 100, 110 va a agarrar. Ah, muy bien, la verdad que la mecánica está excelente. Ya encendimos las luces para no llevar multa, ¿eh? La multa acá está media cara. Vamos a quitar el freno motor porque está molestando. Están faltando 74 kilómetros nomás. Vamos a chequear un poquito el mod rodando por la cámara de afuera. Dice Necochea ahí atrás. Va a ver o con sobrebrusa. Y otra cosa que me olvidé decirle, me olvidé, no me recuerdo si se los dije al arranque del viaje, pero por las dudas, estamos con 15 toneladas, no es que el camión está vacío, estamos cargaditos, así que la verdad que me gusta como se hincha muy, muy prolijo. Bien transitado, che. Acá no me puedo tirar a pasar a nadie, ¿eh? No sé si va a dar con éxito, si yo me llego a tirar a pasar, ¿eh? Vamos a probar, vamos a probar. Yo les dije, me tiré y no me dio. Pensé que me iba a dar para pasar este camión, pero. Ay, 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 eh. Menos mal que el auto aguantó. Ahora sí, ahora creo que va a dar. Tenemos una distancia de camión y camión que vamos a entrar ahí.
descubierta Santa Fe, una ciudad más explorada acá en el mapa. Bueno, nuestro destino va siendo ese. Seguro que vamos a tener que estar dejando ahí atrás del costadito esos contenedores ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué marca. Ahí quedamos más derecho. Vamos a llevarlo un poquito más para allá. Desconozco porque estoy usando un mod que quita lo blanco, lo que te señaliza donde está tu trailer o tu, en este caso, tu acoplado. Pero al lugar de descarga es rarísimo porque no puedo, no sé a dónde es bien donde tiene que quedar. Ahí, pero no puede quedar ahí. Posible, ahí tiene que terminar. Queda prácticamente adentro del cono. No, no. Ahora, no sé si está del otro lado o de este lado. Qué loco todo, ¿no? Es muy raro porque hay que prácticamente tocar el cono para que, más allá que no sea rarísimo, pero bueno, está. Vamos a finalizar acá porque si no, después estudiaré bien cómo es, porque lo activé el mod y no tenía ni idea cómo era. Pero bueno, lo importante es que llegamos. Vamos a tener nuestra carga. Y bueno, una vez más, agradecerle a ese por haberme pasado el mod para estar generando el contenido para todos ustedes. Recuerden, los créditos en la descripción, el link de la página de Laureano para que quien quiera mandarse a hacer algún mod, charle con él. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.